Alex, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa media maratón ahí, ese test que hemos hecho? ¿Ha ido bien? Bueno, pues ya tenemos aquí el entreno de esta próxima semana, que va a ser tranquilita dentro de lo que cabe, porque no vamos a tener serie ni nada de esto, pero empezamos a aumentar los volúmenes, así que hay que estar pendiente, ¿vale? Vámonos al lío. Bueno, pues vámonos al lío, vámonos con nuestro entreno de esta semana, que lo vamos a basar en recuperar el TGS que hemos hecho de 21 kilómetros, que ya me iréis contando cómo os ha ido, si os ha salido bien, cómo esperabais, si no, si habéis notado algo, cómo lo habéis visto, pues me lo dejáis abajo en comentarios, ¿vale? Que yo les echo un ojo y si hay algo que os pueda ayudar, pues ahí os escribo, ¿vale? Dejármelo abajo en comentarios y ya que estáis, pues os suscribís al canal también, que no cuesta dinero, le dais a suscribiros y ya está, ¿vale? Pues vámonos al lío. El lunes, que es hoy, hemos descansado. El lunes, como siempre, y va a ser toda esta fase de preparación, va a ser de descanso. El martes vamos a seguir recuperando ese test, ese esfuerzo de ese test, que seguramente el martes, si lo hemos hecho bien, puede ser que aparezcan algunos dolorcillos, algunas agujetas. Importante, hay que fijarse en las agujetas. Zonas que nos duelan son zonas que tenemos débiles. O sea, si nos duele el glúteo, sabemos que hay que trabajar más glúteo. Si nos duelen los gemelos, hay que trabajar más el gemelo. Tenemos que estar pendientes de esas cositas, ¿vale? De trabajar en las zonas débiles, que son las que nos lo van a cantar estos entrenos, ¿vale? Entonces, el martes nos vamos a ir por 45 minutos de rodaje regenerativo, rodaje suave para regenerar la fibra que hemos roto en la carrera en ese test del domingo, ¿vale? Entonces, 45 minutos muy suave en intensidad 1-2. Ahí nos vamos a mover muy suave, moviendo las piernas y haciendo esto, haciendo el entreno regenerativo. Al final de estos 45 minutos vamos a meterle una sesión de core, ¿vale? De lumbares y abdominales, posturales, lo que hemos dicho siempre, siempre posturales, nada de contracciones y demás que según se van viendo y van saliendo los estudios y demás, no son beneficiosos, ¿vale? Entonces andamos con lumbares y abdominales posturales, en plan planchas y posturas, ¿vale? Hay muchas rutinas por ahí que podéis buscar, ¿vale? Miércoles, vámonos, ¿eh? El miércoles vamos a tener 1 hora y cuarto de entreno. Vamos a hacer 15 minutos de calentamiento. Después de esos 15 minutos le vamos a meter 45 minutos más en plan progresivo, de menos a más, acabando fuertes, de menos a más, acabando fuerte, ¿vale? Vais subiendo intensidades, lo podéis hacer cada 15 minutos, o sea, 15 minutos de calentamiento y después 15 minutos en una intensidad, otros 15 en otro y otro en otro, otros 15 en otro. Vamos subiendo las intensidades y luego otros 15 minutos de vuelta a la calma, con lo cual nos sale 1 hora y cuarto, es lo que hemos dicho, ya vamos subiendo los volúmenes. El jueves volvemos a hacer un entreno suave, un entreno de 50 minutillos. Suave, intensidad 1-2 y cuando acabemos, rutina de fuerza en piernas, ¿vale? Lo típico, cuádriceps, isquio, femorales, gemelo, tiene que entrar. Si aparte le metemos ya glúteo, también, ¿vale? Entonces hacemos una rutina con eso. Si no lo tenéis muy claro, no sabéis, pues me lo vais diciendo abajo en comentarios y a ver si os voy recomendando algún ejercicio, ¿vale? Que no tenemos que ir al gimnasio, lo podemos hacer en casa. Rutinas de subida de escalera, estas cosas nos pueden servir. Rutinas con gomas, con bandas elásticas, esto es ideal para eso, ¿vale? Pues eso sería el jueves. El viernes vamos a descansar. El viernes vamos a descansar para el fin de semana. Que en el fin de semana
entre sábado y domingo le vamos a meter 3 horitas. El sábado le vamos a meter 1 hora en intensidad 1-2, 1 hora en intensidad 1-2 y el domingo 2 horas. Eso es porque por ser esta semana, ¿vale? La próxima semana ya empezaremos con serie y demás, ¿vale? Y el entreno del domingo será un pelín más largo. Con todo esto, si echamos la cuenta, yo creo que ya andamos alrededor de las 6 horas ya de volumen semanal. 6 horas. En este entreno no creo que vayamos a pasar de las 7 horas y media. Creo que lo estuve mirando y el volumen semanal no creo que vaya a pasar de 7 horas y media. Que está bastante bien, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta más o menos que en épocas de carga podemos llegar a eso, a 7 horas y media. Y en época de mantenimiento, rondando 5 horas más o menos, ¿vale? Eso es, ahí es donde nos vamos a mantener, dando y dando por sentado y dando por hecho que nosotros no somos profesionales. Y entonces lo que intentamos es preparar una prueba y acabarla lo mejor posible, ¿vale? Entonces, creo que eran 5 horas 50, rondando las 6, lo que teníamos esta semana. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Lo típico, lo recuerdo todas las semanas. Hay que probar en los largos, hay que probar ropa, hay que probar calzado y hay que probar alimentación e hidratación, ¿vale? De cara a ese ultra o virtual o como sea. Si es virtual, más a mi favor, porque al ser virtual no vais a tener habituallamiento y os la tendréis que hacer de autosuficiencia, con lo que tendréis que ir cargado con todo, ¿vale? Entonces, más a mi favor, tendréis que probar bien la alimentación y saber el agua que necesitáis, ¿vale? Que eso ya tengo vídeos hechos por ahí de el agua que se necesita y la alimentación que se necesita por hora. O sea, eso lo tenemos que ir multiplicando en las horas que estimemos que vamos a tardar en hacer la prueba, ¿vale? Pues nada, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!